Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo vengo solamente a contarles, se me cachó la uña, que estaba con una contractura muy, 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 muy grande acá. Esto es un aviso solidario. No, una, ¿cómo se llama? Cuando tipo una. Bueno, no, no quiero encontrar la palabra, es como una cosa que siento que les va a venir bien. Lo quiero compartir con ustedes. Pues tenía un elefante sentado acá en el hombro, en todo lo que es el lado izquierdo, que son las emociones. Y me dolía el cuello, la cabeza, me desperté con dolor de cabeza, el cuello acá, el brazo y la mano. Yo dije, listo, me muero, me caigo redonda hoy. Vino una kinesióloga que me recomendó mi amiga Rosita de Mind the Gap, que no, no puedo estar más agradecida, y me cambió la vida. Es una kinesióloga que trabaja, digamos, con gente que. El servicio completo porque hace mucho que no venía, y eso es lo que tiene de bueno Ro Medical, que te pedís todos los turnitos pegados y te haces un all inclusive. Yo me hice la limpieza facial con punta de diamante y una limpieza así que te sacan toda la suciedad que tenés. Y ahora me estoy haciendo el Hyper, que ya se los conté alguna vez, que son como 2000 sentadillas en media hora, o abdominales, puedes elegirlo en glúteos o abdomen. Y lo que tiene de bueno es que no duele nada, te tonifica el músculo, te fortalece y te lo levanta. Obviamente todo es mejor complementarlo con una buena alimentación y gimnasia, pero este es de los pocos tratamientos que dan resultados aunque no hagas otra cosa. Así que lo dejo acá para que lo descubras. En Argentina, 6 de cada 10 chicos viven en situación de pobreza. Hay 4 millones de personas que viven en asentamientos en la pobreza absoluta, sin luz, sin agua, sin cloacas, en estado de hacinamiento, pasándola mal. Tenemos que desnaturalizar esa realidad, tenemos que tratar de colaborar con lo que podamos, todo suma. Techo todos los años recauda fondos para construir viviendas para esas familias necesitadas y cuenta con nuestro apoyo. Así que acá estoy pidiéndoles que se sumen con lo que puedan, que donen. Yo les voy a dejar un link para que deslicen, se metan y hagan la donación que puedan. Todo suma, todo ayuda. Y este año la idea es recaudar fondos para construir 40 viviendas. Así que allá vamos.